¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí otro video más de Set Motor para ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a probar este plumón que supuestamente quita los rayones de la pintura de tu auto. La verdad, no creo que los quite del todo, pero sí los puede disimular o difuminar, que yo creo que es la función que hace el plumón. Aún así lo vamos a utilizar. Tiene un costo de 150 pesos y lo pueden encontrar en las refaccionarias de AutoZone. Lo vamos a probar en dos rayones distintos, como se los mostraré a continuación. Y si tienen alguna duda referente al producto, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Antes de aplicar el producto, que bueno, básicamente se podría decir que lo que contiene el plumón es transparente, vamos a tener que agitarlo bien. Y si la punta se encuentra seca, lo que haremos es presionarlo en una hoja de papel para que pueda bajar el producto hasta la punta del plumón. Lo aplicaremos en este rayón, que bueno, la cámara se ve como si estuviera muy profundo, pero en realidad es muy leve. Vamos a ver si lo logra quitar por completo. Después lo probaremos en un rayón con mayor gravedad, a ver qué resultado nos da. Bueno, lo empezaremos a aplicar suavemente en el rayón y como podemos observar, el rayón no desaparece del todo, más bien rellena de transparente el área para disimular el rayón. En la cámara se observa como si lo oscureciera, pero en persona sí alcanzo a ver alguna mejoría. Hay que tener en cuenta que si presionamos de más el plumón, podemos derramar o hacer que salga mucho producto y que chorree la lámina. La presión debe de ser suave. Bueno, ya que apliqué el producto en todo el rayón, la verdad es que en persona se ve bien. Se ve que sí se batalla para ver el rayón a simple vista. La cámara no le hace justicia, la verdad, y se nota un poco oscuro. Lo van a notar oscuro, pero en realidad sí difumina lo que es el rayón un poco. Y bueno, esta es una toma de noche con el flash del celular para que vean que sí mejoró bastante el resultado a como estaba anteriormente, ya que con la luz del día en la cámara se veía un tono oscuro. Ahora tenemos este rayón que la verdad es muy grande, profundo no, pero sí grande. Lo he aplicado aquí la verdad, pero no ha pasado absolutamente nada. Puede que sea por el tipo de material, ya que lo que es la carcasa del espejo es de material plástica. En mi opinión es un buen producto y funciona en rayones leves. No quieran obtener un resultado súper grandioso porque la verdad es que no lo van a obtener, pero por el costo vale la pena tenerlo para difuminar algún que otro rayón leve que tenga su auto. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like al video. Si tienes alguna duda del producto, déjamelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.